Esta noticia es presentada por Grupo Cartagena. Nos encontramos en compañía de Josías Escobar, candidato a concejal departamental, quien nos va a hablar sobre sus recorridos, cómo está trabajando, lo que habla con la gente y por sobre todo la gran cantidad de adherentes que está sumando de cara a las elecciones generales el próximo 30 de abril. Hola, ¿qué tal, Josías? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? Bienvenidos a nuestro PC de la Victoria. Este es el PC del futuro senador nacional David Rivas, con quien estamos trabajando. Él está en la opción 19, yo estoy en la opción número 7 para la Junta Departamental. Aquí también trabajamos por Walter Hans para la opción número 3 en la Cámara de Diputados. Y, por supuesto, indiscutiblemente, nuestro candidato más importante para presidente de la República, Santiago Peña, para la presidencia, y Tito Vergara para la gobernación. Ese es el equipo de trabajo, y acá acabamos de terminar una reunión de trabajo, de planificación, porque eso es lo que hacemos los viernes, ¿verdad? Evaluamos el trabajo que hicimos desde el domingo hasta el viernes, preparamos ya para empezar de nuevo desde mañana, sábado, domingo y toda la semana que viene. Estamos fortalecidos, cada día más fortalecidos, porque recibimos el cariño popular, el cariño de la gente que cree en este proyecto nacional que encabeza Santiago Peña, y creemos que pronto vamos a llegar al 30 de abril y vamos a concretar una gran victoria gracias a la gente que elige este proyecto. Fuiste uno de los candidatos en realidad que más camina a los barrios, que más busca hablar con las personas, con cada familia. ¿Qué sensación te da eso? A Getanio y la candidata allá a Guarecoa La Plata y cree que no necesita caminar y que tiene que entrar a trabajar solamente en el día. Pero yo creo que la ciudadanía ya exige otro tipo de candidatos que pretenden ocupar espacio de poder. Quieren candidatos que recorran las calles, que recorran los barrios, que hablen con la gente y que juntos lleguemos a este espacio de poder, ¿verdad? Yo siempre dije desde el inicio, yo no estoy interesado en comprar ese espacio, yo quiero ganarme gracias al cariño y la confianza del pueblo, de la gente que sueña con un mejor porvenir en nuestro país y en nuestro departamento. Acá hay muchas cosas que hay que hacer. Nosotros con el doctor Federico Vergara estamos conversando diariamente, analizando a qué le vamos a dar prioridad, y eso nace de la necesidad expresada por la gente en los barrios. Ayer estuvimos recorriendo barrio Itapazo, el populoso barrio Itapazo, recibimos el cariño enorme de la gente, y no solamente el cariño, sino también nos mostraron las necesidades de qué es lo que ellos necesitan que nosotros hagamos por ellos desde la gobernación de Itapúa. A la tarde nos fuimos a caminar el barrio Santa María, allí también conversamos con la gente, le expresamos nuestra idea y ellos nos dijeron: estas son las prioridades aquí en el barrio. Nosotros anotamos y vamos a trabajar con ellos una vez que lleguemos a ese espacio de poder. Y terminamos a la noche en el barrio María Florencia, en una reunión con hombres y mujeres comprometidos con su barrio. Entonces, ese es el proyecto, ¿verdad?, que estamos construyendo nosotros, un proyecto que surge de abajo para arriba y no de arriba para abajo, o sea, con los vecinos, con los trabajadores, con los padres de familia y con los jóvenes. El 30 de abril se van a enfrentar dos proyectos país. Uno con una mezcla de ideologías foráneas extranjeras que pretenden instalar costumbres que no son nuestras. Este es un pueblo cristiano en inmensa mayoría, se respeta a quienes no coinciden con nuestras ideas, pero nosotros defendemos la familia, que es la base de la sociedad, es el núcleo de la sociedad. Y Santiago Peña, cuando vino a Encarnación, en la reunión enorme que hizo, se comprometió y dijo: nosotros desde el gobierno vamos a proteger lo que consideramos la base de la sociedad, que es la familia, papá, mamá, hijo. O papá, hijo, mamá, hijo, pero de ninguna manera papá, papá, hijo. De ninguna manera mamá, mamá, hijo. Ese tipo de proyectos nosotros vamos a enfrentarles desde este espacio de poder, ya sea desde la presidencia de la República, desde la senaduría, desde la diputación, desde la gobernación y desde la junta departamental. Por eso es que decimos a los padres: nosotros tenemos la cuestión social, hay mucha gente que tiene hambre, hay mucha gente que necesita trabajar, pero nosotros vamos a ocuparnos de esos asuntos, pero también vamos a cuidar nuestra cultura, nuestras tradiciones en el Paraguay. Acá hay ONG que quieren instalar el aborto legal.
que no es más que el asesinato de un inocente en el vientre de su madre. Y nosotros como proyecto político estamos en contra de eso. Y esos son los grandes temas que se van a debatir a partir del 2023. Entonces son dos proyectos totalmente diferentes. Nosotros proponemos el proyecto que encabeza Santiago Peña, que defiende la familia, la cultura y la tradición paraguaya. Entonces pedimos a los padres de familia a que puedan conocer un poco más acerca de nuestro proyecto. Que no le hagan caso a la gente que corta un pedacito de la entrevista que le hicieron a Santi de 2 horas y hacen viralizar y dicen esto es lo que dice Santi. No. Tienen que preguntarnos, tienen que indagar, tienen que preguntar y tienen que conocer al candidato. Nuestro proyecto es este, es un proyecto transparente, un proyecto comprometido con el Paraguay a futuro, a largo plazo. Por último, Josías, mensaje para el votante, aquel que va a ir a las urnas el próximo 30 de abril. Yo les pido a que puedan salir a votar con entusiasmo, con motivación y con esperanza, con fe en el Paraguay. De que nosotros somos un país bendecido, nosotros somos un país que volvió a resurgir desde las cenizas. Hemos enfrentado el genocidio de la guerra contra la Triple Alianza y nos hemos levantado. Hemos enfrentado la guerra del Chaco y nos hemos levantado. Nosotros hemos resurgido desde las cenizas como país. No nos dejemos vencer y que no nos acobarde la gente que dice no se puede cambiar, no se puede hacer nada. Sí podemos y vamos a estar mejor con Santiago Peña presidente, con Tito Vergara gobernador y con todo el proyecto de la lista 1. No permitamos que nos roben la esperanza. Se puede construir un país mejor, un país diferente, un país con oportunidades para todos, donde los hijos de paraguayos no tengan que ir a otro país en busca de mejores horizontes, donde los hijos de paraguayos puedan conseguir trabajo y bienestar en su propio pueblo, en su tierra, con su gente, con su familia. Entonces, ese es nuestro gran desafío para el 2023 y les pedimos que nos den ese voto de confianza. Ustedes van a decidir el próximo 30 de abril. Les reitero, yo soy Josías Escobar, soy candidato a concejal departamental de Itapúa en la lista 1, opción número 7. Me van a encontrar, espero poder contar con su voto de confianza. Gracias, Josías. Gracias, hermano. Las palabras de Josías Escobar, candidato a concejal departamental.